threatened like that, you know you're better than average. It's not by the grass, it's by who mowed the lawn. If you're different in person, then who wrote the songs? I don't change for the funds, ain't no bureau to charge. They keep the crease in the bar, wait, I hold it, they keep releasing the bar. The problem is that they don't have any drive. You see me, I keep the keys in the car. Wait, I never let them diminish my value. The second they try it, the minute they have you, your minutes are valuable, limits are malleable. You can go farther than ceilings allow you to. You can do anything, anything if you put your mind to it. You can do anything, but don't say my word for it. But this is the truth, it's infallible, true. Put it in use, it's invaluable too. All the bars are mixed with parables, true. This is knowledge, it's inflammable too. Wait, where the they find this kid, it's a mystery. I don't know, man, it's the gift that did this to me. I was trying to find me hints of my destiny. All I followed was my instincts and instantly I was put onto a stage with a mic on it. Iconic, they can't engage with my knowledge. All I do is fill a page with my mind on it. Ironic, they find a wave and they ride on it. Take my word for it. Can you help me? I have no one else.
Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Sánchez. Y ahí está el equipo agazapado, esperando el contrario. Cuidado con él, que puede ser. Hay peligro en el pase, ojo. Muy cerca. Se comió una, entró la pelota. Queda clarito. Y no sube el marcador. Sí, señor, bien parado el asistente, bien cobrado. Qué oportunidad de aumentar el marcador, pero se lo erró. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Ahí se le fue la boncha. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí se viene el cinto. ¿Será que se viene el gol ahora? Como robarle un caramelo a un niño. Rápida transición al ataque. ¡Gran pase, puede ser! Se saca la pelota de encima. Luis Montes. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Llegó la bocha al área y le rechazan. Posibilidad de la contra, ojo. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Ejemplo de cómo no jugar a la contra. Terrible lo que hicieron. De momento el local, con pleno dominio de la pelota, 15 minutos sin dejársela ver al rival. Es increíble, Fernando, cómo están buscando llegar a ese otro gol. Si lo consiguen, mamita querida, ¿qué podrá hacer el equipo visitante? Regalado el balón. Pase bastante peligroso. Cuidado que puede terminar en gol. Gran centro. El centro que va a la mano del arquero. Ver el estadio de Guadalajara, Marito, les quedó espectacular, ¿no? Me tiene que llevar el próximo partido. Vos jugaste en el viejo, en el Jalisco. En el Jalisco, sí. ¡Buen disparo! Una tajada tranquila para el arquero. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ganando muy bien esa pelota por la banda. Ahí va la pelota en el área. Pizuela. Ahí se quedó tapado en la defensa. Jason Lukumi. El cartelito que nos dice que les... Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Cuidado con él, que puede ser. Gran reflejo del arquero. Por ahí sigue la pelota. Luis Montes. Esta puede ser buena. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Jesús Sánchez. Han regalado la posesión. Molina. Miguel Ángel Ponce. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Será que se viene el gol ahora?
Balón interceptado, no han completado la jugada. Queda aún mucho por jugar, Marito. ¿Qué te ha parecido lo hecho hasta ahora por este debutante? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Gran oportunidad para el centro. Toca el arquero y sigue el juego. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Esto puede terminar en gol. Ojo con este pase y ahora... Gromposi puede ser. Está para el empate. Bien, arquero, pero sigue el juego. Ha recuperado. No, el pan. Espectacular, era complicadísimo el disparo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Cayó bien el centro del área, pero está marcado. Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. Sánchez. Mario, déjame revisar el mensaje de texto que me acaba de caer y te lo voy a leer textualmente porque esto les interesa a todos. A ver, dice Fernando, el Barça ya tiene el jugador. ¿Qué significa esto? Que cerraron el fichaje. Este equipo... ¡Gran pelota! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué fácil que le llegó! Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Una fantástica intervención, una entrada limpia. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Molina, Luis Montes. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo con este, viene. Acaba de evitar el gol. Ahí se le fue la bocha. Ahí se viene, lo va a tener. Aplausos, señores. Brillante asistencia, lo dejan solo. Decide reventar la pelota. Perdieron la pelota. Valiosísima intercepción de pelota. Luis Montes. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Cerca. ¡Vale! El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Fabián Castillo. Venían bien y la han perdido. Atento que desde ahí le puede pegar. Qué lindo que juegan al fútbol. Champón. Llega muy bien a reventarla. Molina. Javier Aquino. Jason Lucumí. Atento que lo están ahogando con la presión. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ha llegado bien el juego del contrario. Ojo con este pase y ahora... Gromposi puede ser. Hay peligro en el pase, ojo. Lejos se va la pelota.
tsunami de oportunidades. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Cuidado con esto y puede ser. Ahí va la pelota en el área. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Atento, que va a meter el balón al área. Buen rechazo, qué buen anticipo. Buena recuperación en zona de peligro. ¡El disparo! No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario, se está yendo de a poco cada paso que dé este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo. El técnico muy inteligente para que salga ovacionado. ¿Será que se viene el gol ahora? Muy buen balón a la espalda de la defensa. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Y termina venciendo el arquero con un disparo medidito. Sí, el arquero estaba adelantado, jugadores que levantan la cabeza, pelotita al pie, no tuvo ninguna dificultad de pasársela por encima. Y con esto la pizarra 2-0. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Han regalado la posesión. Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Javier Aquino. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. De nuevo se equivocan en el pase. Ojo con este pase y ahora... Koulibaly. Pérez. ¡Otra vez se equivocaron! ¡Cuidado que puede terminar en gol! Ahí levanta el balón. Así llegamos al final del partido. Así termina el primer...
¿Cómo andan del otro lado? Hoy les vamos a traer un partidazo. Cuando hacen bien su tarea, hay que decirlo. Y esta mañana pronosticaban lluvia, y lluvia es lo que estamos teniendo. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. El cuadro del Atlas estarán enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Segunda jornada de temporada, todos atentos a este clásico porque no solamente hay tres puntos en juego. Reyes controla la pelota y sigue. Esta lleva peligro. La bocha el primer poste. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Con estos jugadores salta a la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico. Genera una buena oportunidad. Le pega y puede ser. ¡Golazo que acaban de clavar! Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Una vez más, Mario, la reiteración. ¡Qué ojo el del asistente! Molina. Ahí va la pelota en el área. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Ignacio Geraldino. Fácil recuperación del balón. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Corta bien esa pelota. ¡Tapa el arquero! Pero la pelota sigue. Para el primer poste. Y el centro que va a las manos del arquero. Luis Montes. Ahora Aquino. La pelota no tiene dueño. Lejos se va la pelota. Jürgen Damm. Luis Montes. Pase bastante peligroso. Transporta el balón. Y no hay forma de sacársela. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Interceptando el pase. Para el árbitro. Trofe falta para Chivas. Será tiro libre. Ponce. Ahora Aquino. Y con elegancia revienta la pelota. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Con esto rompen el empate. Se viene. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Y lo tapa el arquero! ¡Qué bien que vivía! Gran mérito para el arquero. Marito miró como para el penal. Este arquero normalmente no tiene tanta suerte, pero hoy la tuvo toda. Tiro de esquina al centro del área. Y la jugada que no se concreta.
Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Jesús Isijara. Esto puede terminar en gol. Ignacio Geraldino. Oportunidad para centrar. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Viene el árbitro que no compre. La pelota que sigue. Gran pase, puede ser. Qué manera de definir. Le quedó fácil. Una mansita. Y seguramente lo va a hacer. Atento, puede ser, y está. Le va a pegar, le va a pegar. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Son unos genios los meteorólogos, Marito. Dijeron que no iba a llover, que estaría soleado. Mirá la mojada que nos estamos pegando. Y encima yo sin el paraguas ni el sobre todo. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Regalado el balón. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando. A ver. Hermosa asistencia y peligro. ¡Uy! ¡Casi lo abre! Pero esto sigue 0-0. La definición fue desastrosa y se perdió la primera oportunidad de gol. Con esa ocasión perdida, podía haber significado irse arriba en el marcador. Mirá cómo están en el banco. Luis Montes fácilmente se limpia del contrario. Esto puede terminar un gol. Jürgen Damm. ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final tiene su premio. Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally, ahora, ¿dónde estaba el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando con a ellos. Y es que seguimos con el partido 1-0. Jesús Isijara. Han regalado la posesión. Y ahora entra por la banda. Molina. Jürgen Damm. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Corta bien esa pelota. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Pase bastante peligroso. Atentos que busque el área. Esa pelota es buena, cuidado. Hay peligro en el pase, ojo. Cuidado que puede terminar en gol. Esto puede terminar en gol. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Jürgen Damm. Llega cortando bien y recupera.
Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Perdieron la pelota. Hay un espacio para crecer. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí va la pelota en el área. Se va el primer palo. Qué buena forma de detener este ataque. Mario, ya te podría confirmar, y a todos los quienes nos escuchan, que el Borussia Dortmund ha conseguido cerrar a un nuevo jugador. Yo creo que en estos momentos están todos contentos. Principal. ¡Gran pelota! Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Ignacio Geraldino. Hermosa asistencia y peligro. Una jugada de ataque interrumpida. Será que deja a todos en el camino y va contra el arquero. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y la pizarra por ahora 1-1. Ignacio Geraldino. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Interceptando el pase. Quiere descoser la pelota. Una tajada tranquila para el arquero. La verdad, Fernando, no se puede negar que quieren ganar este partido, pero tal y como están atacando, lo veo bastante complicado. ¡Gran pase, puede ser! ¡Mano a mano con el arquero! ¡Ahí va, ojito con esta! ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Qué poquito dura lo bueno. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Jesús Isijara. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Han regalado la posesión. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Ponce. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. Esto puede terminar en gol. Luis Montes. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Reyes. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Esa pelota es buena, cuidado. Es buena esa pelota. Muy bueno, Fernando, hay que decirlo, pero muy mal. Javier Aquino. Ahí se viene y lo va a tener. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Sánchez. Jürgen Damm. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. ¡Mira la volea! Y como dice Fernandito, un peluche. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque, no hay profundidad. Perdieron la pelota.
o se empiezan a poner las pilas, o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Ahí va la pelota en el área. ¡Correa! Una parada providencial a estas alturas del partido. El equipo rival está buscando el empate. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Enorme atajada del arquero para premio matador! Esa sí que parecía que iba adentro. Servicio pegado a la banda. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. Geraldino toca al arquero y al palo. Lo están presionando en la línea de fondo. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Sigue adelante, buena conducción. Hermosa asistencia y peligro. ¡Está! ¡Impresionante locura del empatado! Cuando ya todo lo daba por perdido, llega el gol del empate y otra vez vuelve la alegría a la afición. Son increíbles las cosas que del fútbol, Mario, en el descuento lo han empatado. Mira, no es sorpresa ni mucho menos, porque este equipo había hecho todos los méritos como para conseguirlo. Y sí, Fernando, ese gol significa que el partido está igualado y en el banco ya no hay tanta alegría. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Entramos ya en el último minuto de juego. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del... Termina este partido con empate en el marcador. Ha sido un partido formidable, Marito, ni el clima se lo quiso perder. No, yo creo que los jugadores hicieron mucho mérito para que este partido no fuera tan malo. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y te podría decir que él en lo personal lo ha hecho fenomenal. No, nada que reprocharse. Lo que pasa es que el equipo ha empatado a pesar de que él ha hecho dos goles.
Y estamos listos y preparados para este duelazo futbolístico. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes y Fernando Palomo. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Las Chivas Rayadas del Guadalajara se cruza frente a los Diablos Rojos del Toluca. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente 3 puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Es así como hoy juegan las Chivas Rayadas del Guadalajara. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Ríos. Pondremos nuestras miradas en él, esperemos que esté a la altura de la expectativa. Y sí, cómo no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido casualidad, ¿eh? Los dos tantos que marcó en el último. Era buena la intención, pero no hubo nadie. Ese chimbomba cae fácil en las manos del arco. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1, que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Dieter Villalpando. Javier Aquino. Molina. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es el capitán que no está. Y le hacía falta. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Kevin Escamilla. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Balón que va al segundo palo. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Se viene y está acompañado. Ojo con este pase y ahora hace bien cortando la jugada. Dieter Villalpando. Jürgen Damm. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. ¡Ojo con este, viene! Atento aquí el peligro. ¡Villalpando! ¡Se escapó! Antonio Ríos. Fernández. Kevin Escamilla. Hay peligro en el pase, ojo. Emanuel libre el camino, a ver si marca. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno.
Fácil recuperación del balón. Se logra meter por la banda. Llega bien y lo puede hacer. Horrible el centro, el arquero sacará desde abajo. Para que más de uno en casa siga festejando con el gol que ha empatado el partido. Intervino el fondo. Irán Mier. Luis Montes. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Sánchez. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Cuidado con esto, puede ser. ¡Buen disparo! ¡Ah! ¡Qué erazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Va la pelota desde el córner a la olla. ¿La va a cruzar? Ojo, que quizás la vaya a molestar. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Calderón. Intervino el fondo. Jürgen Damm. Cuidado, que puede terminar en gol. Y después de la entrada, la pelota lateral. Se va a escapar por la línea de cal. Molina. Jesús Sánchez. Jürgen Damm. Intervino el fondo. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va, habilitado para definir. Y en esta jugada ni fu ni fa. Molina. Luis Montes. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Enorme intención, muy pobre ejecución. Llega cortando bien y recupera. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Tiro de esquina justo al corazón. ¡Gol! Que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Ha quedado bonito el gol, Marito. Le pegó con todo, le metió la frente con ganas. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. El partido por ahora 2-1. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo 2-1 el partido. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Kevin Escamilla, Rodrigo Salinas. Salinas. Gastón Sauro. Salinas.
¡Cuánta clase! La gran pregunta es a dónde iba el centro. Luis Montes. Que le saquen la alfombra roja. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Ahí va avanzando por la línea de cal. Muy fácil, disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Ríos. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana, porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Está claro que va a ir para el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Recibe la pelota, pero ya está encimado, controla bien el balón. Mario, ya sabíamos que el Manchester City andaba detrás de este jugador desde hace bastante tiempo. Nuestras fuentes nos acaban de confirmar que han conseguido cerrar la operación. Este equipo necesitaba un jugador como este, se lo han traído y están todos contentos. Ahora Aquino transporta el balón. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Molina. Ahí va la pelota en el área. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Y se va la pelota para saque de arco. Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Irán Mier. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Han regalado la posesión. Pase bastante peligroso. Cuidado con esto, puede ser. Pelota al palo. ¿Será que se viene el gol ahora? Javier Aquino. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Hay peligro en el pase, ojo. Esa pelota es buena, cuidado. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Se puede venir el empate. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Alfredo Talavera. Kevin Escamilla. Gastón Sauro. Y el Guadalajara no quiso compartir la pelota durante estos últimos 15 minutos con su rival. Señores, qué poquito faltó para que el equipo... ¡Ahí tiene el empate! Se terminó todo en ataque, saca bien. La pelota desde el fondo este equipo. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta.
Esto puede terminar en gol. Isaac Brizuela. Y ahí va el pase atrás. Llega cortando bien y recupera. Está intentando por el costado. Isaac Brizuela. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí se va del terreno de juego, ovacionado seguramente será el jugador del partido. Fede Mancuello. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Y sigue con su magia tocando el balón. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Señoras y señores, termina el ataque. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Un partido para vivir de pie, aún no se define. Ahí va la pelota en el área. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Son increíbles las cosas que en el fútbol, Mario, en el descuento lo han empatado. Mira, no es sorpresa ni mucho menos porque este equipo había hecho todos los méritos como para conseguirlo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Le están sumando 2 minutos de agregado. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Fede Mancuello. Termina el partido y el historial marcará un empate para este compromiso. Se terminó todo en tabla, Mario. Creo que los dos hicieron mérito para ganar, pero el empate es lo más justo. Staring then.
they dare me, but I'm daring them. Oh no, I ain't hearing them. Double M, yeah, I'm here with M. Clapped in this bingo. That's right, man, let the tingo. Who, him? Man, that's an insult. Chits on the man, and she's hearing the lingo. Back, I'm a spider. That's on the rider. I'll slap man a fiver. 20 vans, all black with a driver. 50 man in the back getting liver. That's 50 gang. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. El conjunto de Santos Laguna estarán enfrentándose a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. Después de esto me imagino que lo van a echar. Apenas arrancar el partido y ya se quedan con uno menos. Sí, señor. Es roja, no hay duda. Apenas ha empezado el partido. Una entrada terrible. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va la pelota y pinta bien. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y consigue dejar la marca atrás. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Le están achicando los espacios, no puede salir. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Isaac Brizuela, Irán Mier, Luis Montes. Atento que desde ahí le puede pegar. José Juan Vázquez, el Gallito Vázquez. Rodríguez, Diego Valdés. Cuidado con esto y puede ser. Esa pelota no es más de ellos. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Ahí va la pelota en el área. Corta bien esa pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ahí va corriendo por la banda. Esa pelota es buena, cuidado. Habrá que ajustar la mira para el próximo intento. No le pegó nada bien. Fácil recuperación del balón. El Gallito Vázquez. Oribe Peralta. Cuidado que puede terminar en gol.
¡Uy, cómo le entró! Se la tuvo que jugar. ¿Qué le queda? Aleja la pelota de su portería. Oribe Peralta. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Gran refleja del arquero, por ahí sigue la pelota. Ahí se le fue la bocha. Isaac Brizuela. ¿Y está para el empate? ¡El arquero da un bote! ¡Otro tajado! A continuación el lateral. Luis Montes. Esto puede terminar en gol. El Gallito Vázquez. Isaac Brizuela. Puede llegar el empate. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. La tiene Brizuela. Qué bien que le ha quedado la pelota. Hoy hemos visto un bajo porcentaje de posesión del Santos Laguna. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido, pero hay que saber cómo manejar la pelota. Esta puede ser buena. Isaac Brizuela. Gran jugada, queda en posición inmejorable. Enorme paradón. Este es una de aquellas para ganar partido. Cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Diego Valdés. Se viene bien pegadito a la raya. Por ahí está bueno para meter el centro. ¡Gran pase puede ser! El Gallito Vázquez. Va a reponer la pelota desde el costado. La tiene Brizuela. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¿Será que se viene el gol ahora? Ha mandado la pelota lejos de su área. Lateral en ataque. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Luis Montes. Oribe Peralta. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se viene y lo va a tener. Ojo que le va a levantar al área. Hasta defender es un arte. Luis Montes. Ahí se abre paso, a ver qué hace. Atento, puede ser y está. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y termina venciendo el arquero con un disparo medidito. Sí, el arquero estaba adelantado. Jugadores que levantan la cabeza, pelotita al pie. No tuvo ninguna dificultad de pasársela por encima. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Es así como llegamos al final de los primeros 45. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Javier Aquino. Le acaban de sacar la pelota. Están presionándolo en el fondo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Es increíble cómo se lo sacan de encima. Ahí va la pelota y pinta bien.
José Juan Vázquez. Luis Montes. Fácil recuperación del balón. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, lo justito, ¿eh? ¡Peralta! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicá, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Mario, déjame revisar el mensaje de texto que me acaba de caer y te lo voy a leer textualmente porque esto les interesa a todos. A ver, dice Fernando, el Barça ya tiene al jugador. ¿Qué significa esto? ¿Que cerraron el fichaje? Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Es espectacular lo que acaba de hacer. Llega muy bien a reventarla. Saque de manos en ataque. Ahí está, levanta la bocha. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Oribe Peralta. ¡Gran pase, puede ser! ¡Atento que se viene! ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Diego Valdés. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene la presión del rival, ojo. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Atento, que parece buena. Puede venir el de la ventaja. Uribe. Rechaza el arquero y sigue el juego. Hay peligro en el pase, ojo. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Oribe Peralta. ¡Vaya movidito! ¡Gran pelota! ¡Atento, puede ser! ¡Y está! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. El Gallito Vázquez. Ahí va la pelota en el área. Muy cerca. Hace bien cortando la jugada. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Diego Valdés. Ayrton Preciado. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Pase adelante, le dijo el defensor. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Julio Furt. Atento, es que continúa en juego la pelota. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Javier Aquino. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Ahora Aquino. José Carlos Van Rankin. Esto puede terminar en gol. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo.
tsunami de oportunidades en el área. Nadie en el área toca la pelota y el córner que se escapa. La pelota que se escapa por el costado. Saque de manos. Irán Mier, Sánchez. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Es espectacular lo que acaba de hacer. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ojo que se puede venir la contra. Y el equipo ha evitado la contra. Se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera. Enorme opción que se le presenta, la va a aprovechar. ¡Ay, penal! Penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pare. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Dieter Villalpando. Luis Montes. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. Cuidado que pueden terminar en gol. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Se ha terminado el partido. Son difíciles de digerir. Somos los que...